¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y estamos aquí de vuelta con una serie del ya conocido Mega Man, esta vez en su versión número 11. Que déjenme decirle, Mega Man es uno de los juegos así bastante complicados, de esos que me sacaban pero de onda horriblemente. Porque pues es que es bastante complicado, o sea, no es para un amateur, güey, no es para toda esa onda, es un poquito más acá. Pues necesita más nivel, más todo chido. Vamos a empezar como viene en orden, con Blockman. ¡Ah, qué recuerdos! ¡Qué chido se ven estas madres! Yo me acuerdo cuando jugaba esta madre en el Nintendo, creo. No sé, la verdad, cuál jugué. Me gustaban bastante todos. Mira qué bonito, ya voy. Adiós. Pero no mames, o sea, si de por sí, o sea, le sufro con Mario, güey. Mario, carnal, que los pinches malos son. Que no tienes que disparar, ay, cabrón. Nada, más que, no sé, honguitos o lo que sea. Pero si le sufría con ese, no, en este voy a. Estoy casi seguro que voy a llorar. Espero que me comprendan la frustración, amigos. Pero, che, la neta, ¿para qué me hago el valiente? También no llego ahí. No sé cómo se hace. Pero, ¿para qué me hago el valiente, no? ¿Para qué ando diciendo, no, pues yo soy bien don Mega Man, don experto en Mega Man? ¡Óndale! ¡Oh, rayos! ¿Ya vieron? Esto se pinta feo. Esto pinta bastante feo, pero no le vamos a huir, mis amigos. Vamos a echarle ganas. Vamos a tratar de. ¡Ay, cabrón! Vamos a tratar de pasar estas cosas porque. Neta, está. ¡Ay! Está feo dejar todo inconcluso, ¿eh? Nos vamos a rifar como los grandes. Eso se los prometo yo. Que vamos a echarle las ganas suficientes. ¡Muere! Espérate, carnal, ¿a qué veniste? Espero que no me lo hayan gastado, porque si no. Ah, sí, lo apreté yo, qué güey. Las ganas suficientes para pasar esta onda. Estoy seguro. ¡Muere! Uy, güey, pensé que se iba a voltear y a darme en mi madre. ¿Esos tornillitos me sirven? Yo creo que sí, pero hay que dejar que se caiga. Dios, amigo, pásale. So. Al parecer, no sé si me sirvieron mucho, pero está, ¿no? Entonces, vamos a echarle todas las ganas posibles para que esto no sea un motivo de depresión. Ah, cabrón. No me muevo. Este canal. ¡Shit! Sea. Ay, hijo de pinche, ¿no estabas aquí? Me la aplicó como los grandes, hijo. Muere. Shit. Maldita sea. Esto está. ¿Qué acabo de hacer? Oh, me salvé. Ahí va en medio. Sí. Yo lo sabía. ¡Ay! ¡En medio! ¡Oh! ¡No respires, hijo! ¡No respires! ¡Está! ¡Muere! ¡Sí! Y esto no era un jefe, pero era una buena medida para ver cómo de qué andamos hechos, Este carnalito, ¿qué onda? A ver, vamos a acercarnos. Ah, no. ¡Ay, güey! Supongo que aquí necesito. Vamos a gastarlo, chicos. ¡No! ¡Este no era! ¡Qué tonto! ¡Oh, oh! Qué tonto soy, vale, echar este güey. Eso. Me equivoqué de botón. Como siempre. Me encanta equivocarme de botones. No sé, es como un hobby. Una pasión que tengo. Hijo de. Creo que este güey nada más anda con su masito esperando así. Algún día te acercarás y vas a ver. Y verás de lo que estoy hecho. ¡Ah, shit! ¿Dónde vas? Vente, guárdate. ¡Ah! No, mami, no.
No, mano, mano. Dispara, carnal, dispara, que no te atures. ¡Ah! Oh, maldita sea. Los nervios me traicionan. Mira, tú puedes. ¡Ay, madre! ¡No! ¡No me mates! ¡Ah! Esto es tan complicado. ¡Ay! ¡Este es tu día! No es cierto. No fue tu día, mi amigo, de brillar. A ver. Ay, hijo de su madre. ¡Dale! Mega Man es muy difícil. No me estoy quejando. Solo estoy. Solo estoy cantando, no se preocupen. No estoy abandonando nada, ¿verdad? No te caigas, hijo. No te caigas, hijo. Vengan todos estos ustedes. Es que se vuelven a aparecer estas cosas, ¿no? Sí. ¡No, no, no! ¡Ah, oh, maldita sea! Ya estoy sufriendo y es el primer nivel. Sí, así ocurre. Y mira ese cosote. ¡Así! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Maldito sea mi suerte! ¡Maldita sea mi suerte! A ver, cae. ¡Vete! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡No seas! ¡Qué bonito juego, maldita sea! ¡Qué bonito juego! ¡Qué hermoso! Para todos los que se quejaban de Cuphead y esas ondas, jueguen Mega Man. Échenle ganas. Van a ver que con poquito. Rayos. Van a tener para. ¡Oh, mira una vidita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, qué la chistosa! Ya déjame subir. Hijo de tu madre. Dijo, no, pues recoge esa cosa. Te la regalé para que la recogieras. Y me la dejas ahí tirada. Ay, ya deja de soltar cositas. ¡Opa! Muere tú. Siguen muriendo. Hijos de su mucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lugar tan! ¡Ay, cabrón! No. No me peguen. ¡Upa! ¿Aquí cae algo? ¡Eso! Bloquecitos del cielo, ¿cómo no? Déjame cargar porque ahí está esa cosa escondida. No. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me va a dar algo aquí! ¡Ah! Eso, buen salto. Mira unas pirámides bien bonitas. Otra vez tu. Hijo de tu. No te muevas. Sigue pegando. Upa. No quiero morir, señor Mega Man. Ay, güey. Aquí siente tranquila la onda. No. Oh, me acabo de salvar. No mames. Tengo ganas de llorar, la verdad. Vamos a ver si esto no resulta contraproducente. Una vida. No es cierto. Ven aquí, hijo de tu madre. No. Se fue con mi vida, el hijo de su. Maldito. Tú la necesitas más que yo, hijo. Llévatela, órale. Ah, oh, rayos. Le doy. ¿Te trabaste, hijo? Ahí está. Ah, estas madres que son paralizan. Ah, no paralizan, pero como castan. ¿Ya no, hijo? Chingo. Van a estar chingue. ¡Ay! Carnalito, no te quiero dar la oportunidad de brillar hoy. Eso. A ver. No sé si fue el mejor nivel para empezar, pero ay, no seas mamón. No sabes que me pongo nervioso, hijo. Ay, hijo de tu madre. No, ¿cómo le hago? ¡Ah! ¡Ay,
no, me va a dar algo, me va a dar algo. Esa E se ve muy bonita. Vamos a trabajar aquí. Eso. La agarré. Está chida. ¿Cómo aquí? Qué ansioso me pone esa onda. Ay, joder, aquí cambia. A ver, aquí cae uno. Allá cae otro. Upa. Ay, upa. Ay, no seas mamón, hijo. No seas mamón, hijo. No seas mamón, hijo. Ay, a ver cómo subo. A ver, ahí cae algo. Sí, cae algo. Tengo que estar esperando a que caiga esta madre. ¡Opa! Eso. Y ahora esperar a que caiga esta. No sé dónde caía. Ahí está. ¡Opa! ¡No seas! No, o sea, el único lugar en el que podría morirme. Pero pues bueno, o sea, yo me aviento y caigo ahí. ¿Cómo demonios no? Ay, Mega Man, me vas a sacar algo. Sí recordaba que eras muy difícil, hijo, pero pues también entiende, ¿no? Entiende aquí a la bandita. Ay, espérate. No, ahí cae algo, si te estás viendo. Apúrate, que vienen estos cabrones. Muy castrosos. No. Sí, cómo no, ya, digo, no. Ah, chingado. Mega Man, eres muy bueno, mi amigo. Ah, no. Ay, anda la osa. Y así está el nivel, hijo. Los jefes son peor aún. Son unos hijos de su madre. Son los hijos de su madre, los jefes. Ay, no te vi. Carajo. Ah, no puede ser. Venga, Mega Man, caramba. Ay, aquí al ladito. Ah, eso. Aquí otro. Esto es rápido. Ay, no es cierto, no tan rápido. Aquí cae algo. ¡Opa! ¡Rápido! Estamos lográndolo, mis amigos. Ya estamos dentro de la pirámide del mal. No me peguen. Ahorita no me peguen. No tengo ganas de que me peguen. Gracias. ¿Se fue, regresa? No, ya se fue para su casa. ¡Corre! Eso, vamos rápido. Vámonos, Rikis. ¡No, hijo! ¿Qué pinches ganas tienes? Ya, ¡Guárdatelo! Tú lo necesitas más que yo. ¡Ay, Diosito santo! Ahí está. El loguito del doctor... ¿Wily? Ese güey. Wily, creo es. ¡Ay, venga! ¡Venga! ¡De una vez! ¡Déjense venir! Ya lo tengo cargadito para ti, hijo. ¡No! ¡Ay! Déjame pasar, hijo. ¡No! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¡Aléjate! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! A ver, vamos a usar el power. ¡No llego, hijos! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo esquivo ese cabrón? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Usamos el powers! ¡No tengo nada de power! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Lo estoy esquivando como los grandes! ¡Muérete! ¡No seas mamón! ¡Ay! ¡Me pegó! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ah! Mira cómo quedó a 5 centímetros de mi rostro, de mi bello rostro. O sea, ¡No muere! ¡Suéltanos ya, güey! ¡Bum! ¡Ay! ¡Qué madrazo me entiendo! ¡Esto! ¡Sí, señores! ¡Oh! Esto creo que nunca en la vida había logrado ganarle un jefe de Mega Man. Y si no, pues ya lo hice. ¡Ja! ¡Uy! Nomás eso estuvo cañoncísimo. Y es el primero. Tranquilitos, mis amigos. Mira. Échame. Actualízame, hijo.
Uf, mira nada más ese bracillo, como el de Hellboy. Hellboy. Block Dropper. El tirapiedras, mijo. ¿Cómo ves? A ver. Uf. Pinches cubos de Minecraft. Eso es todo. Venga. Perfecto. ¡Ay! Eso ha sido todo por este capítulo de esta nueva serie de Mega Man 11. Creo que sí es el 11, y si lo estoy diciendo mal, en el siguiente capítulo lo corrijo. Pero este es el primer capítulo. Qué bueno que en el primer capítulo pudimos derrotar al jefe. Si no hubiera estado un poquito feo, un poquito decepcionante, vaya. Pues bueno, yo soy Chad, esto es Turbo Foston. Denle like, comenten, suscríbanse y compártanlo con un amigo para que vean qué onda con esta serie, este canal, ¿no? Para subir un poquito más, para andar ganando suscriptorillos por aquí y por allá. Así es que les dejo también, por ejemplo, les dejo las redes sociales aquí que nunca las había compartido. Chat Milos. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video de esta serie. Bye.